hace una introducción acerca de las cartas escatológicas de Pablo, que son Primera y Segunda Tesalonicenses. Habíamos dicho que, según lo que pudimos ver en Hechos o leyendo Hechos, Tesalónica es la segunda ciudad de Europa a la cual llega el Evangelio. Primero fue Filipos, después fue Tesalónica, una ciudad importante ahí que pasaba la Vía Ignacia, que une prácticamente todo el imperio, desde Roma, o en realidad desde Albania, la actual Albania, hasta Constantinopla, o sea, la actual Estambul. Y ahí en ese lugar, Pablo, Silas, Timoteo habían sido corridos por los judíos de la sinagoga. Así que dice que Hechos que él estuvo ahí discutiendo por tres sábados, por tres días de reposo, es decir, tres semanas, y se quedó un tiempo ahí en Salamanca hasta que lo corrieron, y se fue de Berea, y de Berea se fue a Atenas, y mientras estaba en Atenas mandó a llamar a Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Tesalónica, y de Atenas bajan a Corinto. Y estando en Corinto, se ve que el apóstol Pablo dijo: estoy preocupado por los hermanos de Tesalónica, porque nos tuvimos que ir corriendo. Andá, Timoteo, y fíjate cómo están los hermanos allá, no vaya a ser que los haya tentado el tentador y nuestro trabajo haya sido en vano, dice. Así que se vuelve Timoteo a juntarse con Pablo después en Corinto y le trae un buen informe de lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, y como consecuencia de ese informe, en gratitud a Dios por lo que estaba sucediendo, él escribe, en primer lugar, desde Corinto, Primera Tesalonicenses, y más tarde, por un problema de interpretación, mala interpretación de su primera carta, escribe la segunda. Lo llamamos las cartas escatológicas porque el tema predominante, si bien hay varios temas, el tema más predominante en estas dos cartas es los eventos del porvenir. La teología estudia los eventos del porvenir. Ahí dice en el apunte, Primera Carta a los Tesalonicenses, que nadie duda de la autoría de esa carta. La fecha es aproximadamente entre años 51 a 54. De nuestra era, así que es durante el segundo viaje misionero de Pablo. El propósito y el tema: debido a que Pablo había sido echado de Tesalónica, no pudo volver a visitar la iglesia, y al recibir buenas noticias de parte de Timoteo, escribió esta carta para animarlos en medio de alguna persecución, defender su conducta, comunicarle la satisfacción por las noticias que había recibido de parte de Timoteo, y consolar a los que estaban preocupados por lo que sucedían con los que morían. Así que en esta carta él va a revelar algunos datos que ningún hombre había conocido hasta ahora, que es la doctrina del arrebatamiento. Ya lo habíamos visto, eso que él nombra algo en Corintios, pero ahora en Tesalonicenses lo va a explayar un poco más. Vamos a ver ahí, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En capítulo 3, fíjense cómo empieza. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Está hablando de él y Silas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, estaba realmente preocupado, Pablo dice, y envié para informarme de vuestra fe. Versículo 6. Por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos,
en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahí está lo que te decía acerca del informe que traía Timoteo. Como les dije, el tema principal de la carta, que es escatológica, lo vamos a ver que el final de cada uno de sus capítulos tiene una referencia a la venida de Cristo. Tanto Primera Tesalonicenses como Segunda Tesalonicenses hacen referencia a la venida de Cristo, o al día del Señor, o al día de Jehová, si bien la palabra Jehová no está en el Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia entre la primera y la segunda. En la primera, Cristo viene a buscar a los suyos. En la primera Tesalonicenses hace énfasis en eso, en que Cristo viene a buscar a sus hijos. En la segunda, tiene que ver más con la segunda venida en juicio. Es otro aspecto. Va a hablar del día del Señor. El día del Señor quizás es un poco difícil determinarlo cuándo empieza y cuándo termina, pero podríamos decir que comienza con el arrebatamiento y termina al final con el juicio del gran trono blanco al final del milenio. Durante todo ese tiempo, a veces podemos considerar el día del Señor. Fíjense, capítulo 1. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un versículo eminentemente escatológico, hablando de su segunda venida. 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Después, capítulo 3, versículo 13. Para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, a partir del versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentados los unos a los otros con estas palabras, el conflicto que yo tenía. ¿Qué pasa con los que durmieron ya? Entonces se le va a hacer esta referencia a esta segunda venida. Fíjense, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En todo cada uno de los capítulos hace una referencia a la segunda venida. La palabra clave, dice el apunte, es venida. Y en el versículo clave, capítulo 1, versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Cuando leemos ese versículo, entendemos que el auditorio o los destinatarios de esta carta eran mayoritariamente gentiles. Gentiles, fíjense que dicen cuando os convertiste de los ídolos a Dios, eran mayoritariamente gentiles.
algunas características especiales, aunque no es una carta doctrinal, como en el caso de Romanos, tiene un considerable valor en esa área, especialmente en el área escatológica. Y después tenemos la segunda carta, que es enviado pocos meses después, ahí dice en el apunte, en el año 53, algunos meses después de la primera Tesalonicense. El propósito y el tema es también la segunda venida del Señor, porque había algunos que estaban enseñando que el Señor ya había venido, o con la resurrección ya se había efectuado la resurrección de los muertos, o era alegórica, que no era realmente una resurrección corporal. Fíjense ahí 2:2, donde dice, perdón, empecemos del 1, 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Se ve que a alguien que había hablado, diciendo que hablaba con un espíritu de profecía de parte de Dios, les había dicho algo distinto a lo que les había enseñado Pablo. Que ellos habían entendido mal la primera carta de Pablo, inclusive que quizás había dando vuelta una carta falsa, porque dice, ni por carta como si fuera nuestra. Se ve que había una carta falsa por ahí dando vuelta, que decía algo distinto a lo que enseñaba Pablo. Fíjense lo que pone en el versículo 17 del capítulo 13. Dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Está haciendo un énfasis para mostrarles que esta era una carta realmente de él, que no se dejen llevar por cartas que decían ser de Pablo y realmente no lo eran. El error de los tesalonicenses era doctrinal y práctico. Doctrinal porque todavía no había sucedido lo que los enseñadores falsos le decían que había sucedido. Y en segundo lugar, práctico. ¿Por qué? Porque algunos decían, si esto ya sucedió, entonces no trabajo más, ¿no? Entonces Sela agarra y lucha contra eso, les va diciendo que no, que recuerdan cuando nosotros estuvimos con ustedes, le dijimos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, porque he escuchado que no andan trabajando correctamente, sino entremetiéndose en lo ajeno, ahí versículo 11 del capítulo 3, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Algunos habían dicho, Cristo ya está cerca, ¿para qué vamos a trabajar? Así que él les va a ir marcando que hay un error, o quizás un error de interpretación de su primera carta. Ellos decían, Pablo dijo, nosotros, los que vivimos, significa que Jesús va a venir mientras viva Pablo. Así que él, lo que quiso decir, los que estén vivos en ese momento. Entonces él en esta segunda carta le va a ir evacuando esas dudas. Versículo clave, palabra clave, juicio. Recuerden lo que les dije. En la primera la segunda venida de Cristo viniendo a buscar a su iglesia, de liberación, de consolación, de liberarnos de este cuerpo de muerte, de pecado. El segundo es, hace énfasis en el juicio. Fíjense, versículo 3 del capítulo 2. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está haciendo una referencia ahí al anticristo.
Dice, ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Acuérdense, muchachos, yo se los enseñé esto. No puede ser que porque llegue una carta falsificada o alguien diga otra cosa, usted le haga caso. Recuerde lo que yo les dije. Entonces él va a estar haciendo un énfasis en eso, en el juicio en la segunda. El versículo clave dice, el apunte es 2.15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hay una diferencia para tener en cuenta acerca de la palabra venida o manifestación. Ahí dice el apunte, ¿no? La primera tiene como objetivo consolar y animar a los santos. La segunda, declarar el juicio venidero de los impíos. La primera se refiere a la iglesia, la segunda al mundo. ¿Por qué? Porque en este tiempo que está hablando Pablo, la iglesia ya no está en la tierra. La primera habla de la parousía, la segunda del apocalipsis. Aquí van a usar, Pablo va a usar tres términos para que nuestra Biblia lo traduce como venida. En primer lugar, la palabra parousía. Cuando ustedes ven ahí en Primera Tesalonicenses, todos esos versículos que dice venida, la palabra parousía. La palabra parousía se usaba en referencia a, por ejemplo, a un rey cuando iba de visita a una provincia lejana de su imperio, iba de forma personal. Esa es la parousía de ese rey en ese lugar. Era una presencia corporal. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Va a estar Cristo en forma corporal. En cambio, en Segunda Tesalonicenses, va a utilizar, por ejemplo, la palabra epifanía. Fíjense, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra ahí no es parousía, es epifanía, que hace referencia en primer lugar a Cristo viniendo en juicio y al resplandor de su gloria. Epifanía hace referencia a un resplandor. Y también aparece otra palabra, que es la palabra apocalipsis, que en nuestra Biblia aparece traducida la palabra manifestación. Por ejemplo, ahí donde dice versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, es la palabra apocalipsis. Bueno, entonces, sí. ¿Apocalipsis no quiere decir revelación? Sí, por eso, manifestación, revelación. Usó esa palabra. Como si no. La primera, dice el apunte, de nuestro encuentro con el Señor en el aire. Vimos ahí, en Primera Tesalonicenses, que Cristo no toca la tierra, es en el aire. La segunda, del descenso del Señor a la tierra en juicio, en la batalla de Armagedón. La primera habla del día de Jesucristo. La segunda, del día de Jehová o del día del Señor. Cuando se habla del día de Jehová, se habla más de un juicio, de lo que va a suceder a Israel y a las naciones. Un juicio que la iglesia ya no participa o no tiene parte de eso, en eso, ¿no? Estamos siendo salvados. Presenta al hombre de pecado, al inicuo, o hijo de perdición, según la Tesalonicense. Así que esas son las epístolas escatológicas. Ya tenemos las epístolas pastorales. Se llaman epístolas pastorales, primera y segunda Timoteo y Tito, porque tienen una especie de compendio o de manual de cuáles son los requisitos, las características que tiene que tener alguien que sea obispado o diaconado en la iglesia o un ancianato, algunas características que tienen que tener. Y vamos a estudiar, vamos a ver primero Primera Timoteo, después Tito y por último Segunda Timoteo, porque de esa es la forma en que se fueron escritas. Vos vas a ver en estas cartas que él hace referencia a ciertos lugares, a ciertos viajes que no concuerdan con el libro de los Hechos.
Por eso entendemos que fueron escritas después de su liberación del primer estadio preso ahí en Roma, en una casa alquilada. Recuerden que cuando vimos las cartas de la prisión, en el segundo grupo vimos Efesios, Colosenses y después vimos Filipenses y Filemón, que en Filipenses y Filemón él va declarando que tenía esperanza de ser liberado. Prepárame lugar porque espero por sus oraciones ser liberado, dice él, por ejemplo. Finalmente parece ser que es liberado y de algún lugar de Macedonia él escribe Primera Timoteo. Después le escribe a Tito, le dice que lo encuentre en Nicópolis, y creemos que en Nicópolis fue atrapado nuevamente, llevado a Roma en prisión y ahí encadenado escribe Segunda Timoteo y finalmente es martirizado. Así que Primera Timoteo, recuerden quién es Timoteo, un hijo en la fe de Pablo, que fue ganado por Pablo ahí en viaje misionero en la ciudad de Listra, que era una persona que tenía, su padre era griego y su madre era judía, que su madre le había enseñado las escrituras y que tenía buen testimonio de todos los hermanos ahí en la iglesia, por eso se lo llevó como colaborador. Por lo que vemos acerca de las cartas de Pablo a Timoteo, entendemos de que era una persona con un temperamento apocado, que era bastante tímido, parece ser. Por eso Pablo le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, predica el Evangelio, insta a tiempo y fuera de tiempo, nadie te menosprecie, nadie tenga un poco tu juventud. Entonces, él le va a ir diciendo este tipo de cosas para animarle. Dice el apunte, la fecha es entre el 66 y 67, parece ser la fecha más probable, desde Macedonia, posiblemente desde Filipos. Pablo había sido liberado de su primer encarcelamiento, parece ser que cumplió la promesa de ir a ver a Filemón, a Colosas, después a sus amigos en Filipos. Quizás, dice el apunte, haya logrado sus objetivos de ir a España, ¿no? Pero la realidad es que, por lo que vemos en estas tres cartas, él visitó Mileto, Troas. ¿Cómo sabemos que visitó Troas? Porque en 2 Timoteo él le dice a Pablo, a Timoteo le dice, ven pronto a verme, a Roma, estaba preso, le dice, y pasa por la casa de Carpo en Troas y tráeme el capote. Así que se ve que él se dejó su capote en Troas, que fue a Troas. Después visitó Creta, porque ahí lo dejó a Tito a cargo de la obra pastoral. Dice que él tenía la intención de pasar el invierno en Nicópolis, pero fue arrestado, llevado a Roma y finalmente martirizado en la primavera del 68. Propósito y tema. Dice, la ocasión de esta carta es doble y acá hay un error en el apunte. Dice, la extensión de la falsa doctrina, el presentimiento de que Pablo se acercaba al final de su carrera, a él, táchenlo, ahí dice un error. En 1 Timoteo no figura eso, en 2 Timoteo sí, porque él va a ir diciendo, yo estoy pronto para ser sacrificado, he corrido la carrera, he guardado la fe, pero en 1 Timoteo no figura eso, así que hay un error ahí en el apunte. Prevenir contra la falsa doctrina en diversas formas y, importante, animar a Timoteo y con él a todo pastor a persistir en la verdad y vivir una vida santa. En las epístolas pastorales se evidencia una forma de salutación única en las cartas de Pablo, que es gracia, misericordia y paz. En todas las demás cartas él saluda gracia y paz. Aquí dice el gracia, misericordia y paz, en estas tres cartas. También él va a utilizar una frase en estas cartas, que no sabemos por qué, pero sí que da un énfasis que nos hace prestar atención a algo que él va a decir, que es
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Lo vamos a ver ahí. Capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, va a ir diciendo él. Capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Va a utilizar esta expresión. Fíjense, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Esto no aparece en Hechos, así que es posterior a su primer encarcelamiento. Él fue liberado. Evidentemente, los que lo habían acusado en Judea no fueron al juicio ahí en Roma, y él ganó el juicio por incomparecencia. O sea, la persona que lo habían acusado no fueron al juicio, entonces él fue dejado libre, ¿no? Dice, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que había algunos con problemas de doctrina. El objetivo de esta carta está en capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo, él esperaba encontrarse. Esperaba encontrarse con Timoteo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, te mando esta carta. Me gusta, quisiera verte y decírtelo cara a cara. Pero si tardo, te doy estas directivas en lo que tenés que hacer en la iglesia de Dios. Por ejemplo, ahí va a ir diciendo en el capítulo 3. Que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Es importantísimo todo lo que está diciendo acá. Esos son los requisitos cuando tenemos un anciano, un pastor, un diácono. Tenemos que ver si está cumpliendo con estos requisitos. Porque no es que sea lindo, fachero, ¿no? Sea de determinada etnia, tiene que cumplir ciertos requisitos bíblicos, y estos son los requisitos. Si hay alguno que está cumpliendo esa función y no cumple estos requisitos, estamos en problema. Si el diácono, el pastor, el anciano no es irreprensible, estamos en problema. Si no gobierna bien su casa, estamos en problema. Entonces es importantísimo características que tienen que tener los obreros que están al frente de la iglesia. La palabra clave, dice el apunte, es ministración. Versículos clave, 1 Timoteo 3.15, el versículo de la recién, y 4.12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo para tener en cuenta que me gusta también es capítulo 6, versículo 10. Dice, porque está hablando acerca del dinero, ¿no? Y él dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense la expresión del versículo 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Timoteo, versículo 20, guarda lo que se te ha amonestado, ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas,
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es destacable, dice el apunte, que misericordia señala los términos gracia y paz, lo que decía recién, en las tres cartas. Después tenemos segunda, perdón, vamos a ver ahora a Tito, para seguir en el orden en que fueron escritas. Recuerden quién es Tito, el procedente de la gentilidad, de nacimiento, era gentil. Y Tito se convirtió con el apóstol Pablo. Ya cuando vamos, a medida que vamos avanzando en las cartas de Pablo y vemos todos los colaboradores que él llegó a tener, a los hombres a los cuales él trabajó en su vida y discipuló, eran realmente bastantes. Y él le va a encargar a Tito el pastoreo y ordenar las iglesias de Creta. Se ve que en este intervalo entre prisión y prisión, él lo agarró a Tito y lo llevó a Creta y le dijo, mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y después le envía una carta diciéndole que lo iba a relevar y que lo iba a esperar en otro lugar y iba a mandar en su lugar a otros hermanos. Fíjense, el apunte dice que la fecha se escribió después de 1 Timoteo, probablemente en el año 67. La ocasión, el propósito de la carta es comunicar a Tito que Pablo tenía intención de enviar a Creta a Artemas o a Tíquico, para que el propio Tito se apresurase a encontrarse con Pablo en Nicópolis. Entonces, estos viajes no aparecen en el libro de los Hechos. La palabra clave es responsabilidad. Ahí vemos el objetivo de lo que había hecho Pablo con Tito en versículo 5, del capítulo 1, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y también va a tener una lista de requisitos, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estés acusado de disolución y de rebeldía, alguna serie de requisitos. También le va a hablar acerca de los malos creyentes ahí en Creta. Fíjense el versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Él acá está, en realidad no es un profeta, sino que era un filósofo cretense, que decía que todos los cretenses eran mentirosos, glotones. Entonces él está citando a un filósofo cretense. Dice, este testimonio es verdadero, dice. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Lo que dice este señor es verdadero. Los cristianos no pueden ser así. Entonces él le va a mandar acerca de lo que tiene que enseñar en la iglesia. Los deberes del ministro, dice, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, está hablando en capítulo 2. También en capítulo 3, cómo deben conducirse con los gobernantes, deben someterse a los gobernantes. Algunos versículos que resaltan en la carta, versículo 13 del capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lindo versículo para debatir con testigos de Jehová, ¿no? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Versículo clave, 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para sanación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Acá también utiliza en el versículo 8 del capítulo 3
palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y finalmente en el versículo 12 dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, ¿se acuerdan? Apolos, valor elocuente, poderoso en las escrituras, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Cada vez que encontramos en la escritura encaminarle, se refiere a suplirle sus necesidades económicas. Encamínales al sustento, abrigo, vivienda, dinero para el viaje. Eso es lo que le está diciendo. Encaminarle, darle lo que necesite para seguir su ministerio. Y ahora sí, entonces, segunda Timoteo. Recuerden que en Tito lo encontramos a Pablo diciéndole a Tito: cuando llegue Tíquico a relevarte de tu puesto, apresúrate a encontrarme en Nicópolis. Y es lo último que se sabe de Pablo libre. En algún momento ahí de su viaje a Nicópolis para encontrarse con Pablo. Nicópolis es una ciudad griega, es atrapado y llevado ya prisionero. Ya parece ser que ya no era una casa alquilada como en su primer encarcelamiento, sino que ya estaba encadenado. Porque ahí en segunda Tito él va a decir: Onésimo me ayudó en prisiones, no se avergonzó de mis cadenas. Ya estaba encadenado. Y ahí lo tenemos a Pablo, ya anciano, al final de su carrera ministerial, al final de su apostolado, a punto de ir con el Señor, le escribe esta carta a Timoteo con algunas recomendaciones. Está ahí preso, solo, dice: todos me han desamparado, los que estaban en Asia me han desamparado, apresúrate a venir pronto a verme, le dice a Timoteo. Tráeme el capote que me quedé en la casa de Carpo, ahí entró, estaba muerto de frío Pablo. Y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Fíjense, un hombre ya anciano, muerto de frío, en una cárcel, encadenado en Roma, lo que más le importaba era estudiar. Y ahí lo encontramos a él escribiéndole a Timoteo esta segunda carta. Que fue a comienzos del año 68 aproximadamente. Dice: el objetivo era alentar a Timoteo y rogarle que viaje a Roma. Son los dos objetivos principales de esta carta. Los objetivos principales de esta carta. Capítulo 1, versículo 6. Versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio nuestro, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Interesante versículo de cuál debe ser la estrategia para el discipulado. Capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y después va a usar
tres analogías acerca del cristiano. En primer lugar, la de un soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, el versículo 3. Y dice también el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Las tres analogías que él utiliza para hablar del cristiano. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Y él va a seguir diciendo esto. Versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice versículo 18, hablando acerca de las falsas enseñanzas, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. También va a hablar acerca de la apostasía, en capítulo 3, a partir del versículo 10. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjate el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es el primer versículo que vemos en sus cartas, donde él ya reconoce que estaba por ser martirizado. Ahí está el propósito de la carta, versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado armando este mundo, decidido a Tesalónica. Crescente fue a Dalmacia, perdón, a Galacia, y Tito a Dalmacia. Él lo envió a Tito a Dalmacia, donde actual Yugoslavia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Interesante. Recuerden que en el segundo viaje misionero no lo quiso llevar Pablo a Juan Marcos, porque los había abandonado. Y acá que dice, tráelo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, más o menos los pergaminos. En mi primera defensa, versículo 16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desamparados no les han tomado en cuenta. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Versículo clave. Leímos 2.15. 2.2 ya lo leímos. 3.14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y ahí tenemos las tres cartas pastorales de Pablo. Terminamos con las cartas de Pablo. Recreo. ¿Me diste 10 minutos más como quedamos? ¿Me diste 10 minutos más como quedamos? Vamos a ver Hebreos. Que algunos, como habías pensado vos, dijiste, ¿cómo Hebreos no fue escrita por Pablo? Normalmente se cree que lo escribió Pablo. En ningún lado dice que le escribió Pablo. Quizás en algunas traducciones latinas antiguas dice carta del apóstol Pablo a los hebreos. Pero la verdad es que no dice Pablo en ningún lugar, ni siquiera dice que está destinada a los hebreos. Entendemos que está destinada a los hebreos por la escritura, por lo que escribe.
pero no dice que está destinada ni a los hebreos ni que haya sido escrita por Pablo. Bueno, vamos a repetir. Es justo el origen es en el siglo III. Dijo: solo Dios sabe con certeza quién escribió la epístola, porque se han citado a Pablo, a Silas, a Tito, Juan Marcos, Clemente de Roma, Lucas, Aquila, Priscila, Bernabé, Apolos. De todos estos nombres, Lucas, Bernabé y Apolos han obtenido el mayor número de votos. La opinión es unánime de que Pablo no escribió la carta, y algunos apoyan la teoría de que Apolos fue el que la escribió, basándose en su elocuencia y en la calidad del idioma griego que él utilizaba. Otros, debido al excelente griego que tiene la carta, dicen que podría haber sido Lucas, pero Lucas era gentil y el tono de hebreos es eminentemente judaico, va a describir muchas cosas del culto levítico. Así que personalmente creo que me inclino por Apolos. Fíjense cómo escribe el que escribió esta carta, ¿no? Capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Espectacular. Y así en muchas partes en la escritura vas a ver. Esta es una de las cartas que más me gusta, la forma en que está escrita. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, en el capítulo 13, al final, versículo 23, dice: sabéis que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a verlo. Y se ve que en el año 68 Timoteo fue a Roma a visitar a Pablo, a llevarle el capote y los pergaminos. Y aparte, la carta no hace ninguna mención. Una de las cosas que utilizan los eruditos para determinar las fechas es si hace alguna mención la carta a la destrucción de Jerusalén o del templo en el año 70. Eso se ve que era algo importantísimo y terrible para los judíos, y que era imposible que, si la carta hubiera sido escrita posterior a eso, no haya sido mencionado. Entonces, teniendo en cuenta eso y la idea de que Timoteo en el año 68 estaba yendo a Roma a visitar a Pablo, calculan que la carta fue escrita entre el año 68 y el año 70. No hay ninguna indicación de dónde fue escrita la carta, pero la realidad es que en el año 95 Clemente de Roma ya hace mención de esta carta, así que tendría que tener varios años en circulación. Recuerden que en ese tiempo no había internet, ni Facebook, ni nada, así que para que una carta llegue de un lado a otro pasaban meses y hasta años. Entonces, evidentemente la carta fue escrita bastante tiempo antes del 95. ¿Cuál es el propósito y el tema de la carta? Primero, advertir contra la apostasía, y segundo, poner en evidencia el carácter simbólico de las instituciones mosaicas, afirmar y demostrar el carácter del cristianismo. El tema principal, lo que resalta en toda la escritura, es la superioridad de Cristo, y él va a ir utilizando diferentes ejemplos y le va a ir mostrando una palabra que surge mucho, es la palabra mejor, y la superioridad de Cristo. Dice que Cristo es superior
en sacerdocio al sacerdocio de Aarón, es superior al sacerdocio de Melquisedec, es el sacerdote rey, es superior al profeta Moisés, superior a todo eso. Así que el tema de la carta es la superioridad de Cristo. Los tres grandes oficios de la antigua dispensación, dice el apunte, profeta, sacerdote y rey, están representados en esta epístola en la persona de Cristo. En el primero es más grande que Moisés, en el segundo que Aarón, y en el tercero más grande que el sacerdote rey Melquisedec. La carta fue escrita para personas evidentemente judíos, porque tiene muchas citas acerca del culto levítico. Él va a ir hablando acerca del lugar santo, del lugar santísimo, ¿no? Cosas que los judíos conocían y los gentiles no. ¿Dónde vivían estos hebreos? ¿Palestina o Italia? Son las ideas más con mayor frecuencia han ganado terreno. Pero la realidad es que, para tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta que los destinatarios de esta carta no eran pobres. Fíjense, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que los destinatarios de esta carta eran gente de buena posición económica, que ayudaban a los pobres y a los necesitados. Y los creyentes de Palestina no eran de buena posición económica. Así que lo más probable es que esta carta esté dirigida a gente de ascendencia judía que vivía en Italia. Al final ustedes van a ver que dice: saludad a todos vuestros pastores, a todos los de Italia os saludan. Parece ser como que él está en un lugar donde hay italianos, gente que es nativa de Italia, y los de Italia que están en el lugar donde está él mandan saludos a casa. ¿Entienden eso? Aparte, otro argumento para tener en cuenta con respecto a que no eran judíos de Palestina, sino de Italia, es que todas las los textos que utiliza el escritor con citas al Antiguo Testamento son tomados exclusivamente de la Septuaginta. Si fueran judíos de Palestina, eso no sería posible, no correspondería, porque esos tienen sus textos en hebreo. Pero todos los textos que él utiliza son citas de la Septuaginta. En la versión de los 70 ya nombramos en otras clases anteriores. Los destinatarios estaban siendo perseguidos, había una suerte de persecución, si bien no al punto de derramar sangre, como vemos en 10:32 o 34, todavía no se había desatado la gran persecución de Domiciano, que fue para el año 90 o más adelante, pero sí habían empezado a tener cierta persecución. Recuerden que el incendio de Roma por Nerón fue en el año 64, así que los judíos en Roma ya estaban siendo perseguidos, así que estaban comenzando las persecuciones. Hay 29 citas directas al Antiguo Testamento. Su estilo es un modelo de prosa griega. Versículo
Pero el capítulo 3 va a hablar ahí diciendo que Cristo es superior a Moisés. El capítulo 5 va a hablar acerca de que es superior al sacerdocio de Melquisedec. Capítulo 7. Después en el capítulo 9 va a hablar acerca del sacerdocio terrenal, o sea, del culto levítico, en el tabernáculo, el lugar santo, el candelero, la mesa y los panes de la preposición. Dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre. Va a ir describiendo lo que sucedía, la cual es símbolo, dice, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, y dice que no con sangre de machos cabríos ni de cerdos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano y figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Capítulo 10. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Él va a hacer esta referencia una y otra vez para mostrar la perfección de este sacrificio contra la imperfección del sacrificio levítico que tenía que hacerse una vez al año. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, el tema predominante en toda la carta es la superioridad de Cristo, en este caso con respecto al sacerdocio levítico o a las ordenanzas levíticas. Es interesante también ver cómo él utiliza la imaginación que tiene el escritor de la carta, una riqueza fabulosa, dice el apunte. La palabra de Dios asemeja a una espada de dos filos, por ejemplo. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. También él va a decir que la esperanza se asemeja a un ancla. Capítulo 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Después, en el capítulo 11, en el capítulo 11 tenemos los héroes de la fe, la definición de lo que es fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y va a hablar en todo este capítulo acerca de los héroes de la fe. Por la fe Abel hizo tal cosa, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham. Va a hablar de toda la historia de la nación de Israel. Se ve que la conoce a la perfección, la ha mamado desde pequeño. Después tenemos la figura del anfiteatro en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Las expresiones que utiliza el autor.
Westcott, dice el apunte, dijo sobre el vocabulario y el estilo de esta carta: son más puros y vigorosos que cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. La carta se caracteriza por un gran número de contrastes entre el Hijo y los ángeles, entre el Hijo y Moisés, entre el reposo de Canaán y el de Dios, el de Cristo y Aarón, entre la infancia y la madurez, la apostasía y la fidelidad, el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec, el antiguo pacto y el nuevo pacto, todo este tipo de contrastes. Se utiliza mucho la palabra mejor, 13 veces, en Cristo es mejor. 12 veces se menciona la expresión para siempre. La palabra clave es mejor, aparece 13 veces. Versículo clave 4:14. Por tanto, teniendo este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Después tenemos la carta de Santiago. En la escritura aparecen varios Santiago o Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo, el mencionado como uno de los hermanos de Jesús, el llamado el menor, el hermano del Señor y el hermano de Judas. De todos estos decimos que el tercer, el quinto y el sexto son la misma persona, es decir, el mencionado como uno de los hermanos de Jesús, el hermano del Señor de Gálatas 1:19 y el hermano de Judas, el último, son la misma persona. Y después el otro, lo que tenemos es el menor, que es el mismo que el hijo de Alfeo, y por último el hijo de Zebedeo, o sea, el hermano de Juan, el hermano de Juan. Así que todos estos tenemos: uno es el hermano de Juan, otro es el llamado el hijo de Alfeo o el menor, y el tercero es el hermano del Señor. Este es el hermano del Señor. Este será Jacobo. Jacobo, claro, también. Que es una de las columnas de la iglesia, uno de los pilares ahí en la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? La fecha de la carta, tengan en cuenta esto, este es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, más o menos entre el 44 y el 49. Es más antiguo que Gálatas. Por eso a veces se ha llamado el protoevangelio. Y a veces costó aceptarlo en el canon porque hace mucho énfasis a las obras y no a la justificación por fe, ¿no? Que hace Pablo, por ejemplo. Hasta que se dieron cuenta que lo había escrito el hermano del Señor, entonces le empezaron a prestar mayor atención. Fíjense la punta, dice: el tipo judaico de cristianismo que se descubre fácilmente en ella, lo cual indica que los cristianos gentiles no ocupaban una posición relevante en la iglesia. Y el judaísmo no había tomado una posición tan hostil todavía hacia el cristianismo. La ausencia de toda controversia sobre los temas que fueron debatidos en el Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan sobre si los gentiles debían circuncidarse o no? Donde él se paró y habló. No aparecen en la carta, así que tiene que haber sido antes. Y eso fue en el año 50, el concilio ese. No habían surgido algunas herejías atacadas más tarde. Así que es una carta bastante antigua. Es llamativo el saludo de Santiago, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión.
Yo sí le estoy hablando a los creyentes de origen judío, que están dispersos, o que son forasteros en el lugar donde están, salud. Es la única carta que saluda con un saludo romano. Salud. No sabemos por qué. No abundan temas teológicos en la carta, ni doctrinales, pero sí mucha práctica. Él va a hablar acerca de la prueba, de soportar la prueba, de la tentación. Va a explicar la mecánica de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído, seducido. Es una mecánica. Después de ser atraído, seducido, vas a caer en pecado. El pecado nunca aborta, dijo alguien. Y después va a hablar acerca de la lengua, de los peligros de la lengua. ¿Cuán grande fuego puede encender un pequeño miembro como la lengua? Así que básicamente el libro está hablando de práctica. Fíjense, versículo 22 del capítulo 1. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Está hablando de la práctica. Sin perder de vista que la carta fue dirigida a judíos cristianos, no debemos olvidar que estos cristianos no habían dejado de ser judíos, que estaban observando la ley y acudiendo a la sinagoga. Ahí en Santiago 2.2, donde dice, cuando entre alguien en vuestra congregación, no es la palabra eclesia que usa Pablo, por ejemplo, es la palabra sinagoga. Todavía se reunían en sinagogas ellos, ¿no? Iban al templo, comían kasher, guardaban el sábado. Era un protoevangelio, era la iglesia recién se estaba formando. La palabra clave es ética. Versículo clave, dice 1.27. Dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 2.20, también figura en el apunte. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En lugar de un tema enhebrado por una sola línea de pensamiento, dice que el estilo de las cartas de Pablo, esta epístola está dividida en muchas secciones independientes al estilo de Proverbios. Él menciona un número desacostumbrado de referencias y paralelos con otros escritos. Utiliza del Antiguo Testamento a Abraham, a Rahab, en diferentes citas. Utiliza los apócrifos, dice el apunte también. Por ejemplo, cuando él dice, cuando alguno, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios y pida a todos abundantemente y se reproche le será dada. Eso parece ser una cita de un libro apócrifo que es Sabiduría de Salomón. Ahí aparece en el apunte. Utiliza también algunos versículos, aparecen referencias de un libro que se llama Eclesiástico. Dios en su soberanía quiso que aparezcan estas citas en esta carta. ¿El Eclesiástico no es el Eclesiastés? No. Es otro libro apócrifo que se llama Eclesiástico, no es Eclesiastés. Porque hay una Biblia católica que tiene el Eclesiástico, tiene también repite el de los Proverbios. Sí, son varios. Macabeos también. Dice, en esta carta la palabra evangelio no se menciona ni una vez. Ni una vez aparece en esta carta la palabra evangelio. Tampoco hay referencias a encarnación, redención, resurrección ni ascensión.
Después tenemos la primera carta de Pedro. Dicen que de todas las cartas del Nuevo Testamento, esta es la que más rápida, pronta y unánimemente fue reconocida como genuina. Aunque algunos dudaban porque tiene un griego refinado, y Pedro era un hombre sin letras y del bulto. También podemos hacer el respaldo de la similitud que tiene el 1 Pedro y los sermones de Hechos. Parecen proceder de la misma persona. Da la idea del apunte con respecto a eso. La fecha, bueno, dice la si la tradición es correcta, además de la evidencia de las propias cartas de Pedro, él estuvo en Roma en el año, después del año 64, fecha en que se desencadenó la persecución de Nerón. Y Pedro murió en el año 67 o 68. Piensan que la primera carta se habrá escrito entre el año 62 y 63. Él hace una cita a Babilonia, pero dicen los estudiosos que es una forma de despistar. Y cuando hablaban de los escritores de las cartas cristianas, cuando hablaban de Babilonia se referían a Roma. Fíjense ahí, 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, o sea, Juan Marcos, hijo espiritual de él, os saluda. No es que él estaba en Babilonia, Pedro aparentemente nunca estuvo en Babilonia, pero Babilonia era una forma de decir Roma, un nombre simbólico, dice el apunte. El propósito de la carta es que ellos habían empezado a tener una persecución. Y eso se refleja en lo que dice la epístola, entonces él los anima y los consuela con esta carta a estos oprimidos y perseguidos. Como buen pastor los alienta y estimula a que aviven su esperanza, al mismo tiempo los exhorta a la obediencia, a la sumisión y a la paciencia. Fíjense a quién les escribe él, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que ahora sería Turquía, norte de Turquía. Eran predominantemente gentil los destinatarios. Fíjense en el capítulo 1, 14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. 2, 9 y 10 dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Cuatro, tres dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea que eran predominantemente gentiles los destinatarios de esta carta. El objetivo, como les dije, es animar y consolar a estos cristianos. La palabra clave es esperanza. Él va a ir diciendo que donde estén estos expatriados de la dispersión son extranjeros y peregrinos. Ahí el capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí la palabra extranjero, la palabra griega alienígena. Alienígena, o sea, si existen los extraterrestres, y somos nosotros. Los alienígenos, extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo. Al final dice versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano, el compañero de Pablo, quizás Pablo para esta época ya estaba muerto y él estaba haciendo un ministerio
Pedro, él lo conocía a Pedro, porque Silas era de Jerusalén. Así que él se ve que hizo de amanuense de Pedro y escribió, le ayudó con esta carta. Versículo clave, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, el tema principal de la carta es alentar a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Después tenemos la segunda carta de Pedro. Dice que la discusión acerca de que esta carta era de Pedro ha sido bastante considerable, porque si vos lees algunos versículos, lo puedes, si querés explicarte vos en tu casa, vas a ver que tiene un paralelismo impresionante con Judas. Por ejemplo, Judas 4 al 16, donde hace la mención a los ángeles caídos, Pedro hace exactamente lo mismo en 2 del 1 al 8. Porque los ángeles que pecaron y no guardaron su condición fueron prisioneros en prisiones de eterna oscuridad. Los dos dicen lo mismo. Entonces parecería ser que no es Pedro el que escribió esto, pero podría ser que Judas leyó esta carta y escribió algo muy similar, ¿no? El autor se llama, ¿por qué creemos que la escribió Pedro? Porque el autor se llama a sí mismo Simón Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes escribe? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ya? A todos los cristianos. También dice que es la segunda carta que él escribe. Fíjense, 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El autor menciona que vio al Señor en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes estuvieron en el monte de transfiguración? Juan y... ¿Qué Jacobo? ¿Qué Jacobo? Y en este caso después del reloj de Juan. Sí. Jacobo, Santiago, el escritor de Santiago, no era apóstol. No era uno. Él dice que vio la transfiguración. Así que alguno de estos tres tiene que ser. También conoce las cartas de Pablo. Capítulo 3. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito casi en todas sus epístolas. O sea, que él ya había leído varias de las cartas de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, capaz que se refiere a Efesios, ¿no? Las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El autor era judío debido a las referencias al Antiguo Testamento. Además era viejo, dicen que era anciano, y esperaba morir pronto. Bueno, la fecha entre el 63 y 67, Pedro dirigió esta carta a los cristianos que enfrentaban los problemas de las enseñanzas falsas. La anterior era para animarlos en medio de las pruebas, esta es para las con problemas de enseñanzas falsas. También afirma la segunda venida del Señor. Fíjense cómo él va a ir describiendo. Capítulo 10, del versículo 3. Pero el día del Señor y se vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasan. ¿Ves? Acá está, el día del Señor se refiere a un día, al día del Señor de juicio, no al arrebatamiento, del juicio, porque dice, mirá, en el cual los cielos pasados con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una referencia escatológica. Pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Amén? ¿Estás esperando eso? Amén. ¿Sí? Tenemos que esperar la segunda venida del Señor a buscar. La carta es un memorándum. Un memorándum es algo que sirve para recordar las cosas. Acerca de la verdad del cristianismo en oposición con las herejías de los maestros. Los pasajes importantes acerca de la transfiguración. Él también dice que la escritura es inspirada, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 1.21. Dice por el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. En el versículo 2 del capítulo 3 yo encuentro el propósito de la carta. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Por eso digo que es un memorándum, para que tengáis memoria. La palabra clave es conocimiento. Versículo clave 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Primera Juan, ¿cuánto me queda? ¿Por qué? El autor de esta carta, con la similitud que tiene con el vocabulario de Evangelio de Juan, nosotros que el discípulo amado, fíjense, cuando lees los primeros versículos, ya te das cuenta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, es decir, una persona que estuvo ahí con Cristo, lo que hemos contemplado y palpar en nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Cuál es la primera expresión que utiliza ahí? ¿Cuál es el propósito de la carta? Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primer propósito de la carta. Encontré otro. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y va a hablar acerca del que dice ser cristiano, no debe permanecer en pecado. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y tenía otro más por acá. 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, que dice la tradición que por mucho tiempo fue pastor en la iglesia de Éfeso, estaba luchando contra una forma de herejía llamada gnosticismo, que deriva de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos decían, por ejemplo, que
el hombre, la materia es eminentemente mala y por consiguiente un Dios santo nunca podría haberse encarnado y ser un hombre con todas las letras, como lo fue Jesús. Por consiguiente era una imagen, no era realmente un hombre nacido de una mujer, Jesús. Esa es una derivación de esa herejía que se llama docentismo. Docentismo. No creían que Dios se podía encarnar en un humano, sino que Él solo parecía ser un humano. Por eso Él va a hacer muchas referencias al que niega que Cristo ha venido en carne, no es de Dios, va a ir diciendo en varias oportunidades. La palabra clave de esta carta, que fue escrita aproximadamente en el año 90, Juan es uno de los apóstoles más longevos que tenemos en la Escritura, es la palabra, dice el apunte, comunión. La palabra comunión. Y yo le agrego otra, permanecer. La característica de un hijo de Dios, de un discípulo de Dios, es que permanece. Fíjense, dos 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 14. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Versículo 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15, al final también. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 24. Bueno, busquen ustedes. 19 veces aparece la palabra permanecer. Así que yo pensé como palabra clave. Capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Docetismo. Versículo 20 del capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Capítulo 5, versículos 7 al 8. A ver, ¿quién tiene una versión que no sea Reina Valera? ¿O todos tienen Reina Valera? ¿5? Yo tengo NBI. ¿Cuál? NBI. Léenos 7 y 8, del capítulo 5. ¿El 7 y el 8? Sí. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y eso solo tenés? ¿7 y 8? Sí. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿Todos tienen lo mismo que él? No. Sí. Bueno, díganlo. No, yo tengo algo distinto, díganlo. No, agrega. Fíjense lo que tengo yo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio a la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Bueno,
Acá dice Riley que hay una parte de estos versículos que no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos y que la frase realmente debería ser así. Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es decir, donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, solo aparecen en las versiones latinas más tardías. ¿Se entendió? Sí. Así que yo ahí le hice un corchete para acordarme. Esta frase que debería ser como una defensa de la Trinidad, ¿no? A veces la suma resta y esto no aparece en los manuscritos más antiguos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿por qué se refiere al agua? O sea, dice el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, la sangre sí, pero el agua, ¿por qué? Agua, porque con el medio del bautismo comenzó el ministerio terrenal de Cristo. Ah. Y con la sangre, bueno, terminó el ministerio terrenal de Cristo. 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, bueno, esto no lo marqué por otra cosa. Así que... Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿No? Un versículo más que marca la deidad de Cristo. Tenemos la segunda carta de Juan. También más o menos para la misma época, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Esa forma media enigmática de expresarse, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, puede referirse a una mujer y a sus hijos, o puede referirse a una iglesia y a los miembros de la iglesia. Dice, fíjense, versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida te saluda. Parecería ser como que los miembros de otra iglesia están saludando. ¿Entienden lo que digo? Pero no se sabe. No sabemos con certeza. Puede ser un modo figurado de designar a una iglesia. O puede ser una persona. O puede ser una mujer. Y los hijos. Fíjense lo que dice el apunte. Se ha intentado demostrar que segunda y tercera Juan fueron escritas por un presbítero o anciano que con ese nombre. Pero es prácticamente cierto que tal persona jamás existió. La evidencia favorece esta opinión, pues de los 13 versículos de 2 Juan, no menos de 8 se hallan en esencia en 1 Juan también. Esta epístola también denuncia los malos maestros de las herejías. Y como parte de 1 Juan, por su insistencia en la doctrina de Cristo y en el amor cristiano. Fíjense lo que dice el versículo 7, volviendo al tema del gnosticismo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así que si viene un testigo de Jehová a tu casa, no le digas bienvenido. La palabra clave es la palabra verdad. La palabra clave es la palabra verdad. Versículo clave dice ahí 9:10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo ese es el que tiene al Padre y al Hijo. La bendición, gracia, misericordia y paz aparecen en los escritos de Juan en esta carta
y solamente en las tres cartas pastorales, ¿eh? Gracia, misericordia y paz aparecen acá. La última carta de Juan, esta sí está dirigida a un tal Gallo, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. No sabemos más nada de este señor Gallo. Más o menos también entre el año 95-98, dice la Bulte, fue escrita. Dice que fue escrita a Gallo, a quien va dirigida esta epístola, dice la Bulte, que es una persona digno de alabanza por su conducta y también por cómo trata a los predicadores itinerantes. El objetivo de la carta es alentar y animar a que sigan haciendo eso, a diferencia de un tal Diótrefes que aparece en el versículo 9. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjense el versículo 5. Amado, finalmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos. Recuerden lo que les dije cuando se refiere a encaminarle a alguien, ¿no? Como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Animarlos a hacer eso, alentándolo para seguir haciendo eso. Acusa a un tal Diótrefes y también alaba a un tal Demetrio. Versículo 11 y 12. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Me parece que quizás este Demetrio fue el emisario de la carta. Y después tenemos a Judas. Este Judas es el hermano de Santiago, de Jacobo, o sea, el hermano de Jesús. ¿Judas también fue hermano de Jesús? Sí, Judas fue hermano de Jesús. Vieron que acá hay una parte del apunte cuando habla acerca de los Santiago, dice el hermano de Jesús. El hermano de Jacobo, de Santiago, fíjense, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es un hermano de Jesús. ¿A quién le escribe? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La carta fue escrita antes del año 70, porque no hace mención a lo que es la destrucción del templo. En el versículo 3 vemos el objetivo de la carta. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea, la idea era escribir un tratado acerca de la salvación, pero vuelve sobre sus pasos y dice: no, tengo que escribir algo acerca de defender la fe. Ese es el objetivo. Porque algunos hombres, dice el versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El objetivo, bueno, aparece ahí, es instruir a los lectores acerca de esa común salvación y prevenirles sobre los que diseminaban falsas doctrinas. Fíjense lo que les decía acerca de Judas en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio morado, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Una idea muy similar lo dice Pedro en su carta. Versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y esta es una cita a uno, un libro apócrifo que es la Asunción de Moisés. Él utiliza varios referencias a libros apócrifos. El libro de Enoch, por ejemplo, déjeme que lo encuentre. Dice: de estos también profetizó Enoch, se inmolarán diciendo: aquí vino el Señor por su santa decena de millares. Esto parece en el libro, el libro de Enoch, el libro de Apocalipsis. Claro, mira que está, sí. La palabra clave es guardados. Un versículo muy interesante es el 24, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Fíjense esta doxología: a él sea la gloria, majestad, imperio y potencia. Y ahí termina esta carta a Judas, que el objetivo es exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe. Por último, Apocalipsis. Fíjense lo que le voy a decir de Apocalipsis, porque no aparece en el apunte. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la década del 90. Dice que él estaba prisionero, no sabemos por qué, confinado a una isla enfrente de Éfeso que se llama Patmos. Confinado a la isla de Patmos. Y ahí él tiene unas visiones, una serie de visiones. En el libro, en Apocalipsis, tenemos este bosquejo sencillo. Capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8 es un prólogo. Es un prólogo. Del 1 al 8 es un prólogo. Del 9 al 20, o sea, el resto del capítulo es las cosas que has visto. Capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son. Capítulo 2 y capítulo 3, las cosas que son. Y del 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas. Así sencillo. Fíjense, esto lo podemos ver en 1.19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahí está el bosquejo de Apocalipsis, ¿entendió? 1.19 está el bosquejo. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Él va a decir que tiene una visión. Algunas de las cosas figurativas que aparecen en el libro de Apocalipsis tienen una explicación, otras no. Y si nosotros queríamos dar una explicación, estaríamos entrando en un error, porque a mí se me ocurre una cosa, a vos se te ocurre otra. Hay algunas cosas que sí, ¿no? Que dicen, los candeleros son tal cosa, la estrella es tal cosa, significa tal cosa. Cuando Juan da la interpretación de la visión, tiene valor escritural y divino. Cuando no hay algo que no tiene interpretación y a nosotros se nos ocurre decir algo, estamos especulando, ¿no? Después en el capítulo 2 y capítulo 3, él da mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Había más iglesias, ¿sí? Pero él le da mensajes a estas 7 iglesias. Lo que creemos, o lo que creen los teólogos, es que en estas 7 iglesias están representadas todas las iglesias de todas las épocas. Desde la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años, la iglesia de la Reforma,
la iglesia actual, la iglesia apóstata. Y después del capítulo 4 en adelante va a aparecer todos los eventos del porvenir. Que no voy a hacer un énfasis porque lo van a ver con más detalle en escatología. Él va a hablar de los juicios de la tribulación, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, va a hablar del anticristo, de la bestia, del falso profeta, va a hablar de quiénes son los 144.000 sellados, de los dos profetas que profetizan, va a hablar de la bestia, del dragón, va a hablar del milenio, y al final va a hablar de los cielos nuevos y tierra nueva. Pero eso se ve con mucho detalle en escatología, en los eventos del porvenir, así que no tiene sentido que ahondemos en ese detalle. Pero el bosquejo que le doy es sencillo: las cosas que son, las cosas que has visto y las cosas que han de ser después de eso. ¿Listo? Gracias por el tiempo de haber pasado conmigo estos 6 jueves. Espero haber sido de bendición. Esta materia la doy hace 4 años. Cada año tengo que sentarme horas y horas a volver a estudiar porque tanta información que se me pasa, se me mezcla, ¿no? Así que para mí es de bendición esta materia, así que espero que haya sido de bendición para ustedes. Oramos.